con los honores de ordenanza al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, daremos inicio a la ceremonia conmemorativa del 98º aniversario de la defensa del puerto de Veracruz y jura de bandera de los cadetes de primer año de la heroica Escuela Naval Militar. Se invita a la amable concurrencia a permanecer de pie durante los honores. A la amable concurrencia a tomar asiento. Acompañan en el presidium al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos, almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina, general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, doctor Alejandro Poaré Romero, secretario de Gobernación, doctor Jaime Domingo López Buitrón, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como distinguidas personalidades civiles, navales y militares. Con profundo respeto, los mexicanos y las Fuerzas Armadas recordamos a los héroes que el 21 de abril de 1914 y el 13 de septiembre de 1847 ofrendaron sus vidas en la defensa de nuestra patria. Para hacerlo de manera fehaciente, el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dará lectura a la lista de héroes de la heroica Escuela Naval Militar y del heroico Colegio Militar, seguido por el toque de silencio de la banda de guerra y una salva de fusilería ejecutada por las brigadas del Cuerpo de Cadetes. Se agradece a la amable concurrencia ponerse de pie y en respetuoso silencio durante este acto. De la heroica Escuela Naval Militar, teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Del heroico Colegio Militar, teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete
Francisco Márquez. La Escuela Naval recibió el calificativo de heroica el 20 de diciembre de 1949. Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Por la defensa de la patria que hicieron sus jóvenes cadetes, lucha en la que ofrendaron sus vidas el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles. Su ejemplo ha orientado y orientará eternamente el rumbo y la formación de los jóvenes mexicanos que han decidido ejercer la profesión naval. Toma de protesta y jura de bandera a los cadetes de primer año. ¡Escucha los gritos!
Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomará protesta al personal de cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar. Se agradece la amable concurrencia, ponerse de pie. Cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Si no lo hicieren así, que la nación se los demande. Thank you.
Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Palabras de la cadete de primer año, Bachillerato General, Mildred Marín Cruz, en representación de sus compañeros de generación. Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadano almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. Distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Estimados integrantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. Es para mí un honor ser la portavoz de esta generación de cadetes, que el día de hoy adquirimos el compromiso más grande y leal con nuestra patria, a través del acto de jurar bandera. Fecha que cobra mayor relevancia en nuestro sentir, toda vez que los marinos de México recordamos a las personas que hace 98 años, fieles a sus ideales, defendieron con valor y determinación a nuestra patria, ante las fuerzas extranjeras que profanaron su soberanía. En la mente de los mexicanos permanece indeleble la muestra de valentía que el pueblo veracruzano y cadetes de la Escuela Naval brindaron al unir sus fuerzas en defensa del país el 21 de abril de 1914. Las acciones realizadas durante el combate por parte del teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles dieron muestra de la formación y de los valores inculcados a los cadetes navales de este plantel, quienes sin dudarlo, con honor, entrega y sacrificio, ofrendaron sus vidas por preservar la integridad de la nación. Heroísmo heredado a las generaciones sucesoras y cimiento de la noble tradición de evocar a los héroes que bajo ardiente metralla sucumbieron hasta lograr la luz de la gloria y que el día de hoy los cadetes de primer año de la heroica Escuela Naval Militar pertenecientes a la generación 2011-2016, juramos ser dignos y leales legatarios de esa ancestral sucesión. En nuestra mente quedará por siempre grabado este día, ya que es el inicio de un sueño. En nuestros corazones llevaremos la promesa contraída y el espadín recibido será el símbolo del heroísmo heredado que habremos de enaltecer. Conscientes de que la educación naval es un proceso de transformación física, mental y cultural de hombres y mujeres, emprendemos la ruta que nos conducirá a puerto seguro, con empeño y seguridad, así como también con inagotable ambición de adquirir las habilidades militares necesarias que nos permitan conducirnos adecuadamente en el uso de las armas y al final de nuestra carrera contribuir al fortalecimiento de nuestra institución. Al cruzar por primera vez los umbrales de este heroico plantel, lo hicimos con un bagaje repleto de ilusiones y dispuestos a adquirir y poner en práctica valores inquebrantables que distinguen a las mujeres y hombres de mar. Hoy, como cadetes de esta heroica Escuela Naval Militar, refrendamos ante nuestro lábaro patrio asumir con ímpetu y disciplina todo lo referente a nuestra formación. Señor Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, con todo respeto me dirijo a usted para agradecer que nos honre con su presencia en esa ceremonia tan significativa para nosotros, ya que nos motiva a adquirir con mayor responsabilidad el compromiso que acabamos de asumir. Mi almirante secretario de Marina, en nombre de mis compañeros, agradezco el apoyo y la confianza que nos brinda. Tenga la certeza de que no lo defraudaremos, ya que sabremos asimilar todos los conocimientos y virtudes que aquí nos serán inculcados. Día a día, con el apoyo de nuestros profesores, incrementaremos nuestro acervo cultural y académico, así como reforzaremos todo lo inherente a nuestra formación, a fin de que se sientan orgullosos de esta generación de cadetes, de futuros oficiales
de la Armada de México. Agradecemos a nuestros padres, tutores y familiares el apoyo y comprensión que de manera constante y sin limitación alguna nos brindan, lo cual ha servido de base para mantenernos firmes en nuestros propósitos. Compañeros cadetes, una página más de la historia de este heroico plantel será escrita por nuestra generación. Demos lo mejor de nosotros y con orgullo portemos el uniforme que nos distingue como leales hijos de la patria. Muchas gracias. Los cadetes de primer año, que han sobresalido por su aprovechamiento académico y buena conducta durante el presente año lectivo, reciben de manos del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en compañía de los miembros del Presidium, el espadín que los distingue como cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y que simboliza el principio de formación del don de mando, virtud que les caracterizará en su vida futura como oficiales de la Armada de México. Reciben en representación de sus compañeros los cadetes de primer año, Cindy Jazmín Susana Piedra Martínez, Mildred Marín Cruz, Sofía Teresa Flores Vázquez, Noemí Saori Alarcón Figueroa, Marisol Cárcamo Guillén, Roxana Díaz Hernández, María Teresa Flores Cham, Sigrid Lisset del Ángel Olivares, Ivón Castellanos Granados, Claudia Abril Portillo Reyes, Arlet Sendejas Castro, Taide Esperanza Cruz Leal, Andrea Michelle Mauleón Rodríguez, Guadalupe Mojica Rendón, Marta Alicia Pinacho López, Bárbara Tostado Bretón, Adara Pérez Carrasco, Manuela Ligonio Alcudia, Michelle Lorena Rivera Varela, Brenda Alejandra Maya Bautista, María del Cristal Herrera, Nayeli Beatriz Martínez, Sara Elena Panó. Reciben David Malinalli Juárez Avendaño, Héctor Villegas Acosta, Fernando Alfonso Hernández Ortega, Luis Fernando Viveros Ochoa, Efraín Lagones Severino, Marco Ulises Cabrera Machucho, Carlos Eduardo Hernández Aguilar, Marco Edson Muñoz García, Diego Alberto Ramírez Portillo, Luis David Estrada Hernández, Gerardo Guzmán Gutiérrez, José Francisco Sánchez Ramírez, Manuel Iván Arias Montesino, José Manuel Guzmán Caballero, José Hugo Carmona Sandoval, David Ricardo Escobar Morales, Jorge Eduardo Gutiérrez Paredes, Javier Aguilera Cedillo, Ismael Andrés Ibaja Martínez, Marco Daniel Galván del Ángel, Jesús Salvador Ruiz Gutiérrez, Manuel Verástegui Castillo y Julio César Pardiñas Aranda.
se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. A partir de esta fecha, los cadetes nacen como militares al recibir el espadín, que es un símbolo de caballerosidad militar, que identifica al cadete naval. Es el primer peldaño del mando, el que distingue a la dama y caballero cadete y que podrán portar los cadetes de primer año de la generación 2011-2016 de este heroico plantel, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de uniformes, distintivos y divisas de la Armada de México, y que tendrán la responsabilidad de usar con gallardía y honor. Este compromiso recién contraído marcará las decisiones que tomarán a lo largo de su carrera naval en el ejercicio del mando para el cumplimiento de la misión encomendada a nuestra institución. Escuchemos las palabras del ciudadano almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Licenciada Margarita Zavala, bienvenida. Doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz. Doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. General de División, diplomado de Estado Mayor. Jesús Javier Castillo Cabrera, jefe del Estado Mayor Presidencial. Diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz. Senador Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina de la Honorable Cámara de Senadores. Licenciada Sara Luz Herrera Cano, presidenta municipal de Alvarado, Veracruz. General de División, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Leonardo González García, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Doctor Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Licenciada Luz Carolina Gudiño Corro, presidenta municipal de Veracruz, Veracruz. General de División, diplomado de Estado Mayor, René Carlos Aguilar Páez, comandante de la Sexta Región Militar. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Sergio Alberto Martínez Castuera, director del Heroico Colegio Militar. Distinguidos compañeros, miembros, señores almirantes, generales, capitanes, oficiales, cadetes, clases y marinería, invitados especiales, distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Quiero agradecer a todos los presentes y de manera muy especial al ciudadano presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y su distinguida esposa por su asistencia a esta ceremonia que la Armada de México realiza año con año para conmemorar una de las epopeyas más importantes de nuestra institución, pero sobre todo muy significativa en la historia de este muy querido estado de Veracruz. Lo que el pueblo veracruzano y el personal de la Armada vivió aquel 21 de abril de 1914 fue un ejemplo claro de unión, solidaridad, coraje y compromiso con el objetivo común de salvaguardar la soberanía nacional.
las heroicas acciones que aquellos mexicanos realizaron en defensa de la patria han sido desde entonces, para quienes integramos esta institución, el faro que guía el rumbo de la lealtad y del compromiso con los más altos valores a favor del pueblo de México. Es por ello que hoy recordamos no solamente a nuestros héroes que con su ejemplo nos motivan, sino también a esa unidad existente entre sociedad y Fuerzas Armadas, que en conjunto se dispusieron a enfrentar con valentía y amor a la patria a sus enemigos. La historia nos ha enseñado que a mayor peligro o desafío, mayor unión y respuesta solidaria. Se trata de una mística que robustece y asegura el fortalecimiento de nuestra nación. Ahora, más allá de las amenazas y riesgos de origen oscuro que atentan contra el bien general, prevalecen las leyes, las tradiciones, el respeto por la vida y la fuerza de los mexicanos. Esto es la unidad nacional. Nuestra historia refleja el temple que los mexicanos han demostrado ante las amenazas de los invasores. Reconozcamos en ella las acciones que han dado sustento a nuestra soberanía y que hoy nos motivan a alcanzar los más elevados conceptos éticos que rigen a la conducta humana. Evocar aquel 21 de abril de 1914 revitaliza nuestras aspiraciones como mexicanos, nos hace testigos del compromiso adquirido con la patria de esta generación de cadetes, quienes hoy juran lealtad a nuestra bandera nacional. Jurar bandera representa el más sublime compromiso que jóvenes mexicanos asumen por voluntad propia en defensa de la nación que los vio nacer. Simboliza contraer la responsabilidad de ser mujeres y hombres leales tanto a sus principios como a sus valores éticos y morales. El teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles, dos marinos formados en este heroico plantel, con sus compañeros de aulas y el noble pueblo veracruzano, dieron muestra de coraje, valentía y sacrificio al hacer patente el compromiso de salvaguardar la soberanía de la nación y consolidar la libertad de su patria. Jóvenes cadetes que hoy juran bandera, corresponde a ustedes mantenerse en el rumbo que por convicción propia se han trazado. Con orgullo y dignidad, perseveren en aportar lo mejor de cada uno para el engrandecimiento del México que todos queremos. A solo unos meses de haberse iniciado en la carrera de las armas, hoy manifiestan un compromiso que exige de total vocación de servicio ante sus compatriotas. A partir de hoy duplicarán su esfuerzo dentro de las aulas de este heroico plantel, ya que es aquí en donde, además de los conocimientos y los principios que rigen su actuación académica, recibirán los elementos formativos necesarios para integrarse como dignos oficiales de la Armada de México. La senda que han emprendido es dura y exigente, difícil y no exenta de riesgos, pero estoy seguro que llegarán hasta el final y concretarán la meta que se han planteado. Recuerden que tienen la obligación y el compromiso de mantenerse a la vanguardia, de ser un ejemplo digno para las futuras generaciones de marinos. La patria espera de ustedes el cabal cumplimiento de la promesa que en esta fecha realizan. No la defrauden.
honren por siempre este crisol, veta renovable del Marino Militar. Honren a sus familias con los actos irreprensibles de su vida diaria. Enaltezcan a sus superiores con el desempeño intachable que caracteriza a las mujeres y hombres de mar. Señoras y señores, madres y padres de familia, sus hijos e hijas han expresado una voluntad que marcará sus vidas por siempre. Ello debe ser motivo de regocijo porque complementan ese tránsito a la madurez que implica tomar con responsabilidad decisiones trascendentes que consolidan su formación como cadete naval. Gracias por depositar su confianza en esta institución. La heroica Escuela Naval Militar juega un papel determinante en la formación profesional de los futuros oficiales de la Armada de México, que con su inquebrantable actitud de servicio y amor a la patria, guiarán a las diferentes unidades operativas y logísticas hacia la culminación de estrategias navales que garanticen el bien común del pueblo de México. Corresponde al personal académico de este heroico plantel desempeñarse con esmero y ser un ejemplo a seguir, pues los conocimientos que transmitan serán el cimiento de una íntegra educación que con el paso de los años habrá de representar solos dividendos. Jóvenes cadetes, queda en ustedes buscar la excelencia en todo lo que realicen. Háganse merecedores de esa distinción mediante la entrega de resultados firmes y tangibles, pues solo mediante esa actitud propositiva fomentarán la cohesión con la sociedad y ratificarán nuestro compromiso de servir a México. Enhorabuena y muchas gracias. La Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina, junto con la Banda de Guerra de la Heroica Escuela Naval Militar, interpretarán un arreglo de la obertura 1812 del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. Thank you.
A continuación, hará uso de la palabra el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz. Reitero a través de usted mis condolencias ya expresadas a los veracruzanos por los tristes acontecimientos del día de ayer. Senador Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina del Senado de la República. Diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Sara Luz Herrera Cano, presidenta municipal de Alvarado. Licenciada Luz Carolina Gudiño Corro, presidenta municipal de Veracruz. Honorables miembros del Presidium. Distinguidas, distinguidos invitados especiales. Almirantes, capitanes, oficiales y marinos de México, jóvenes cadetes de la heroica Escuela Naval Militar, señoras y señores. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es un honor para mí el poder conmemorar con ustedes el 98º aniversario de la heroica defensa del puerto de Veracruz. Esta es una de las gestas heroicas que mejor reflejan los valores de nuestros marinos. La valentía y el pundonor, la lealtad y la lucha sin claudicaciones, la vocación de servicio y el profundo amor a México. Hoy recordamos con admiración y respeto la memorable batalla en la que el teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe, con el apoyo de los veracruzanos, defendieron a sangre y fuego y con la vida esta ciudad y a México frente al ataque de las tropas invasoras. Atentos al llamado de la patria, estos jóvenes no titubearon en ofrendar su propia vida en la defensa de nuestras libertades y de la soberanía nacional. Sé bien que este ejemplo de patriotismo está vivo en el corazón de nuestros marinos y de quienes se están preparando para servir a la patria desde las filas de nuestras instituciones militares. Ustedes son dignos herederos de la larga tradición de honor, valor y lealtad de la Armada de México. Por eso celebro que hoy también estemos aquí reunidos con sus padres y sus hermanos para participar en esta ceremonia de jura de bandera de los cadetes de primer año de la heroica Escuela Naval Militar. Al ver el significativo número de mujeres que hoy juran bandera en esta academia, me congratulo de que en estos años se haya impulsado de manera decidida la incorporación plena de las mujeres a las Fuerzas Armadas de México. Quienes hoy comienzan su formación en estas instalaciones tienen una responsabilidad muy importante con México y con los mexicanos. Hoy inician una larga travesía, una travesía de su vida que los llevará a surcar los mares y a vivir muchas experiencias, muchas extraordinariamente gratas, otras ciertamente muy difíciles, pero todas enriquecedoras e irrepetibles. Tengan siempre presente que todo su esfuerzo, toda su satisfacción,
todo su sacrificio es y será siempre reconocido por los mexicanos que confían en su Marina Armada y que saben que en sus integrantes está lo mejor que tiene nuestro país. Ustedes son salvaguarda de la soberanía nacional y de la seguridad interior de nuestro México, en particular en nuestros mares y costas. Y a lo largo de la historia se han consolidado como baluartes de la ley, del Estado de Derecho y de nuestras instituciones democráticas. Nuestra Marina ha correspondido siempre a la admiración y el respeto que el pueblo le ha profesado con su disciplina, su lealtad y su profesionalismo a toda prueba, y con su valentía y aplomo para hacer frente a cualquier peligro que amenace a los mexicanos. Los marinos de México han estado al lado del pueblo, al lado de las mexicanas y los mexicanos en los momentos más difíciles, y eso es algo que el pueblo nunca, nunca olvidará. En ese destacado patriotismo han perdido la vida, por desgracia y en diversas circunstancias, elementos heroicos de la Marina Armada de México y de las Fuerzas Armadas, mexicanas y mexicanos patriotas que recordamos entrañablemente y que no olvidaremos. Por ellos y por todos los que han ofrendado su vida a la patria en defensa de sus hermanas y hermanos mexicanos, pido que guardemos todos, respetuosamente, un minuto de silencio. Muchas gracias. Ante los huracanes, las inundaciones, los terremotos o la amenaza de los delincuentes y los violentos, ustedes han mostrado siempre su espíritu generoso, solidario y patriota para apoyar a quien más lo necesita, para defender al indefenso, para ayudar al necesitado. La Marina no solo ha sido y es ejemplo de compromiso en la construcción de un México soberano, seguro y libre como el que aspiramos, sino que es emblema del profundo sentido humano y solidario que caracteriza a nuestra sociedad. Por eso les digo, cadetes, que servir a la patria, y en particular servirla desde la Armada de México, es uno de los honores más grandes al que puede aspirar cualquier mexicano. Y es un doble honor cuando se sirve a la nación precisamente en los tiempos que la nación necesita a los mejores de sus hijas e hijos. Es un doble privilegio servirla en tiempos de grandes exigencias y desafíos, porque hoy las amenazas y los enemigos que enfrenta nuestro país son ciertamente muy distintos a los que afrontaron los marinos hace casi 100 años aquí en Veracruz. Pero la entrega, la rectitud y la vocación de servicio de ustedes son perennemente las mismas.
En efecto, durante la segunda mitad del siglo XX, la agenda internacional de seguridad se transformó profundamente, particularmente después de las guerras mundiales, el surgimiento y la terminación de la llamada Guerra Fría. La principal amenaza a la estabilidad global se convirtió entonces en la posibilidad de una confrontación entre grandes potencias que podía incluso significar el uso de armas nucleares. Y para países como México, casi durante toda su vida independiente, como lo fue para otros estados-nación, el mayor riesgo a su soberanía también se significaba por provenir de las posibilidades de agresión, conflicto e invasión por parte de otros estados, como efectivamente ocurriera durante la heroica defensa del pueblo de Veracruz que hoy conmemoramos ante la absurda e inaceptable invasión americana. En el siglo XXI, sin embargo, hay nuevas amenazas. El mundo en la globalización se ha transformado y la confrontación armada entre estados-nación va cediendo poco a poco su lugar a otras amenazas, como lo constituyen, sin duda alguna, las mayores amenazas de nuestro tiempo: el terrorismo o el crimen organizado, como la fuente más importante de preocupación, incertidumbre e inestabilidad casi para cualquier nación de nuestro continente. Los imperios criminales no solo se han expandido en términos financieros y geográficos, también han construido sofisticadas redes de actividades ilegales alrededor del mundo. Por eso reconozco su callada y tesonera labor en la defensa de las mejores causas de la sociedad, en particular en esta entidad que mucho ha sufrido la vejación de criminales hasta hace poco tiempo impunes. Hoy ustedes están en la primera línea de batalla de defensa de la gente, de defensa del pueblo, de las familias pobres, trabajadoras y atribuladas de nuestro México y de Veracruz. Con espíritu de cuerpo, cada marino ha puesto en esta noble labor todo su arrojo, toda su entrega, toda su capacidad, en algunos casos a costa de su propia vida. Por eso, ustedes están llamados a seguir el ejemplo de los cadetes que pelearon en este mismo lugar por defender la soberanía de nuestro país en 1914. Nunca se rindan, como nunca se rindieron Azueta y Uribe, y sigan adelante mostrando cada día su amor por México. Así serán dignos herederos del legado de honor que nos dejaron estos magníficos mexicanos, héroes caídos en defensa de la patria, pero inmortales por su sacrificio lleno de gloria, de honor, de gallardía y de patria. Jóvenes cadetes, hoy los mexicanos estamos luchando por la seguridad de las familias y la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos luchando y construyendo el México seguro, el México justo, el México próspero al que aspiramos. Y por eso nos enfrentamos con determinación a quienes pretenden impedir el arribo de ese México anhelado, a criminales viles y desalmados, delincuentes que sabemos no tienen reparo en secuestrar o extorsionar y que no dudan en asesinar a quien no se esclaviza a sus caprichos. La violencia criminal, lo sabemos, crece en la medida en que el Estado no le hace frente y se traduce entonces ante el abandono
en angustia y dolor para muchas familias y comunidades, en sufrimiento y desazón para mexicanas y mexicanos de bien. Frente a los criminales que así lastiman a nuestra población, por eso hemos respondido con lo mejor que tenemos, con nuestra Marina Armada de México, con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Policía Federal. Y ustedes han salido en apoyo de los desamparados, en apoyo de los ciudadanos. Y son miles de mujeres y hombres valientes que tienen la mejor preparación, el mejor equipo, la mayor disciplina, pero sobre todo están forjados en valores que los hacen moralmente también superiores frente al enemigo. La vocación de servicio, la generosidad, el respeto a la ley, la lealtad a la patria. Al igual que Azueta, al igual que Uribe, no estamos dispuestos a cederle la plaza a ningún enemigo. México no se rinde y no se rendirá. Antes bien, avanzará contundentemente hasta la victoria. No claudicaremos en la protección de la población y en la defensa de las instituciones. Mientras sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mientras sea yo el presidente de México, no titubearemos en la lucha contra los enemigos de México. No daremos tregua ni cuartel a los criminales. Jóvenes cadetes, este es el último 21 de abril en que tengo el honor de conmemorar con ustedes la heroica defensa del puerto de Veracruz. La vida me ha dado el extraordinario privilegio de estar al lado de ustedes, los marinos de México, de trabajar hombro, con las mujeres y los hombres de mar, por el bien de nuestro pueblo. Ustedes han luchado con determinación y lealtad por México. Lo han hecho además pensando en el interés superior de la patria, con apego a la Constitución y obediencia a la ley y respeto a los derechos humanos. Por eso se han convertido en garantes de los derechos y las libertades de millones y millones de mexicanos. En este día tan especial, quiero decirles que me siento muy orgulloso de ustedes, porque son ejemplo de servicio desinteresado al pueblo de México. Servidores públicos, solidarios y valientes, comprometidos verdaderamente con las mejores causas de la nación. Entre los mayores honores de mi vida es ser precisamente comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Les reitero mi agradecimiento y mi sincera felicitación. Y los instruyo a que sigan trabajando incansablemente por el bien de la patria. Sigan trabajando por heredar a las generaciones futuras el México seguro, justo y próspero que viene ya y que todos anhelamos. Como reza el himno de la heroica Escuela Naval Militar, marchen siempre por la senda de la gloria y cantando un himno al mar, luchen por la patria y la victoria. Lleven siempre con honor el uniforme que tan gallardamente portan. Honren a sus padres y sobre todo cuiden con celo su buen nombre y cuiden a México, pues serán las únicas cosas verdaderamente valiosas que podrán heredarle a sus hijos. Crean y luchen, luchen firmemente por los ideales, los principios y valores, aquellos que puedan darle sentido pleno a su vida. Y de corazón les digo que nunca, nunca se arriesguen a llevar una vida sin ideales. Enhorabuena a todos.
Les deseo el mayor de los éxitos en su carrera naval y en su vida entera. Y a todos ustedes les deseo que haya siempre buen viento y buena mar para los marinos de México y para los jóvenes cadetes que hoy juran la bandera nacional. Enhorabuena y muchas gracias. Con la disciplina, orgullo y marcialidad que le distingue, el Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, al mando del ciudadano capitán de fragata, Rafael Álvarez Eyaliz, desfilará ante el Presidium, haciendo la vista al mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Exhorto al cuerpo de cadetes, a cargo del director de la heroica Escuela Naval Militar, vicealmirante Rommel Eduardo Ledesma Avaroa. Se invita a la amable concurrencia a ponerse de pie para que entonemos las gloriosas estrofas de nuestro himno nacional con el acompañamiento del coro y la banda sinfónica de la Secretaría de Marina, acto con el que se concluirá la presente ceremonia. Se retira de este patio de honor el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a efectuar el saludo correspondiente a la bandera de guerra de la heroica Escuela Naval Militar, acompañado por los ciudadanos Almirante Secretario de Marina, General Secretario de la Defensa Nacional y General Jefe del Estado Mayor Presidencial.